No sabía dónde estabas. Necesitaba pensar. Me gusta esto. Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad. Los que sueñan con la libertad vienen a Jericó. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Todos ellos me obedecen, me siguen sin condiciones. Tener ese poder te sienta muy bien. Y te aterra al mismo tiempo. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrados. Temen una guerra civil. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Los humanos nos odian. Nunca nos van a liberar. Ya es tarde para echarse atrás. Hay que terminar lo que empezamos y esperar que prevalezca la razón. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de Jericó? Vivía en una burbuja, en un mundo que solo me pertenecía a mí. Cuando eres feliz, no ves las miserias de los demás. ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado. ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello. Esa androide a la que mirabas en la tienda te recordó a quién eras antes, ¿verdad? Mi vida empezó cuando llegué a Jericó. Lo que pasara antes no te incumbe. Es un suicidio. Nos matarán a todos. Por favor, Marcus, aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán al instante. Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo. Marcus, por favor, no lo hagas. Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. Aquí hay androides que se nos unirían. Se nos oirá más cuantos más seamos. Eres libre. ¿Por qué no lo compras?
Eres libre. Ven con nosotros. Estás despierto. Ahora eres libre. ¿A dónde crees que vas? ¡Vuelve aquí! Déjalo en paz. Ha elegido ser libre. Necesito que bloquees la calle. Eres libre. Eres libre. No tienes que obedecerlos. Eres libre. Espera, Marcus. ¿A dónde vas? Hay que empezar aquí.
libre. Espera, ¿a dónde vas? Dios, ya está el maldito androide ocupándomela otra vez. ¿Qué diablos estáis haciendo? ¡Eh! ¡Dispersaos! ¡Dispersaos inmediatamente! ¡Es una orden! ¡Joder! 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 Atención, aquí patrulla 457. Hay una concentración de androides. ¡Estamos! ¡No sé! ¿Cientos? ¡Miles o...! ¡Camina! ¡Sí, andan por la calle! ¡Yo qué coño sé! Hemos venido aquí, pacíficamente, a decirles a los humanos que somos seres vivos. Lo único que queremos es vivir libres. Esta concentración es ilegal. Dispersaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño, ni tenemos intención de causarlo. Pero no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus, nos van a matar. Tenemos que atacar. Somos más, podremos con ellos. Si atacamos, tendremos guerra. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar aquí, aunque signifique la muerte. Morir aquí no resolverá nada. Marcus, tenemos que irnos ya, antes de que sea tarde. ¡Nuestra última oportunidad! ¡Si no os dispersáis, abrimos fuego!
¡No disparen! ¡No disparen! ¡Nos vamos! Afirmativo. ¡A mi señal! ¡Seguidme! Vencido.
Después de lo que ha pasado hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se están alzando contra sus dueños. La única opción de los humanos es destruirlas. Kamsky me contó cómo encontrar Jericho. Sé dónde se esconden los divergentes. Lo has hecho muy bien, Connor. Gracias a ti podemos detener la revolución de los divergentes. ¿Por qué Kamsky dejó CyberLife? ¿Qué pasó? Eso es agua pasada, Connor. No tiene nada que ver con tu investigación. No soy un modelo único, ¿verdad? ¿Cuántos Connors existen? No veo qué relación tiene eso con tu investigación. Usted no me contó todo sobre los divergentes, ¿verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor. No hacer preguntas. ¿Has notado algo inusual en ti últimamente? ¿Alguna duda o conflicto? ¿Sientes algo por esos divergentes? ¿O por el teniente Anderson? No sé a qué se refiere. Yo no siento nada. Ya lo sabe. ¿Estás sugiriendo que he sido afectado? No. No, claro que no. Estás fuera. El FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista. Si tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes. No es una investigación cualquiera, es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder, no puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los androides. Por Dios, Hank, aclárate. Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. Por Dios, Jeffrey, ¿no puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer. Vuelves a homicidios y el androide vuelve a CyberLife. Lo siento, Hank, pero se acabó. Hank, ¿qué haces? Algo que debí hacer hace mucho. A ver, tómate unos días para pensarlo. No hay prisa. Lo tengo bien pensado. Estoy harto de bobadas. Nada me retiene aquí. Ni este caso, ni mi compañero. No pintó nada en este sitio.